Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 12 de la CAM, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición el licenciado Patricio Álvarez Bayón y escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela. Gracias, Lauri. Muchas gracias. Tenés una voz hermosa, tendrías que haber trabajado en radio, ¿verdad? Me recibí de locutor el año pasado. Es como escuchar una radio, de verdad. Exacto, sí, una maravilla. Bueno, yo no tengo esa voz. Yo tampoco. Bueno, le vamos a pedir a Laura que nos enseñe. Que nos enseñe a modular. Cuando quieran. Genial. Bueno, hoy, 14 de julio, el día de la independencia francesa, ¿verdad? Patricio Álvarez Bayón, es el invitado quien va a hablar sobre la clase 10 del seminario 12, la clase del 3, marco en la fecha 3 de marzo del 65, porque como Ricardo Rodríguez Ponte desgrabó y tradujo las 5 primeras clases, hay un desfasaje entre esta versión y la de Ricardo. La clase 10 del 3 de marzo del 65, que titulé, porque no tiene título, porque no está editado el libro, El sujeto y la identificación. Patricio Álvarez Bayón es AME, o sea, analista miembro de escuela, de LEOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es magíster en UNSAM, la Universidad de San Martín, y docente de maestría en dicha facultad. Docente a su vez de Psicopato 2 en la UBA, responsable del Departamento de Autismo y Psicosis de LEOL, así como responsable del Departamento Pequeño Hans, en la misma institución. Es autor de los libros El autismo entre la lengua y la letra, y del libro ¿Qué es el autismo?, este último en coautoría con Silvia Tenders. Bueno, muchas gracias, Patricio, por aceptar una vez más la invitación. Te cedo la palabra y me muteo. No, gracias a vos, Estela, porque es un gusto trabajar con ustedes. Y además un gusto este trabajo que están haciendo con este seminario, que es un seminario poco conocido de los seminarios de Lacan, poco trabajado. Y tiene varias cuestiones muy interesantes este seminario. Y en esta clase específicamente hay algunas cuestiones que inauguran modificaciones en la enseñanza de Lacan que me parece interesantes para poder resaltar. Pero bueno, la idea es hacer el recorrido en relación a la clase que va a estar centrada en tres elementos principales que van a ser la teoría de Frege del 0 y el 1, que Frege la desarrolla en los fundamentos de la aritmética. Toda la clase va a girar sobre la teoría de Frege del 0 y el 1, sobre el capítulo 7 de Psicología de las Masas, donde están las identificaciones de Freud. Las seis identificaciones o las siete identificaciones que Freud sitúa en ese capítulo de Psicología de las Masas. Y toda la cuestión de cómo se relaciona el concepto de sujeto con el concepto de identificación. Sí, esos van a ser los tres temas fundamentales. Y finalmente se va a articular esto con el objeto A como cuarto tema, pero que es un tema que lo va a desarrollar en la clase
siguiente, así que nos vamos a centrar principalmente en estos puntos. Y otro elemento más, que sí es importante, ¿cómo se articula esto con las nociones de privación, frustración y castración? Este es otro punto, eso sí, como un cuarto punto de la clase que lo despliega. Primero, la primera cuestión que Lacan sitúa va a ser, como el objetivo de la clase, va a ser ubicar la relación que hay entre el sujeto y la identificación a partir de la teoría de Frege del 0 y el 1. Eso va a ser como el objetivo de toda la clase. Ubicando, les cuento el final de la película y después lo desplegamos, ubicando cómo el sujeto se puede equiparar a la noción de cero y la identificación se puede equiparar a la noción de uno. Y esto es lo que va a desarrollar Lacan. Primero, sujeto, en el sentido de ubicar justamente la diferencia fundamental entre el sujeto y el individuo, en la medida en que en el individuo está puesta en juego la noción del uno. Y que es esto lo que hasta Freud no se pudo, y no solo hasta Freud, sino que esa es la desviación que Lacan señala en los posfreudianos, que los posfreudianos no entendieron esta dimensión, de que la diferencia entre el 0 y el 1 implica considerar que la persona, el individuo, puede situarse en el registro del 1, mientras que el sujeto debe situarse en el registro del 0. Y que este ha sido el punto donde hasta Freud, la filosofía no había podido distinguir entre la dimensión no del sujeto y el yo, sino del sujeto y la persona, digamos, por eso entre el sujeto y el individuo. Hasta Freud no se había podido distinguir entre el sujeto y el individuo. La persona era la persona. Entonces era lo mismo, el sujeto, el yo, la persona, el individuo, era todo lo mismo. El ser humano, el hombre, todo lo mismo. Recién con Freud se puede distinguir el sujeto de la persona y el sujeto del yo. Y el error de los posfreudianos fue seguir considerando la dimensión de la persona, dándole a la persona el estatuto de un ser. A esto va Lacan con la dimensión de ubicar en la persona, por el individuo, el estatuto de un ser. De un ser que puede ser igual a sí mismo. Y en ese ser que puede ser igual a sí mismo, tenemos la dimensión de el uno que puede ser igual a sí mismo, el uno como indivisible. Por eso el individuo. Mientras que, justamente, la noción de sujeto como separada de la persona, separada del individuo, separada del ser, implica la dimensión de un sujeto considerado como un vacío. Considerado como un vacío en el cual se van a inscribir los significantes que lo van a determinar, pero el sujeto mismo hay que considerarlo como un vacío. Y a su vez, el sujeto como vacío se inscribe a su vez, o se produce a su vez, en un vacío que lo antecede, que sería el vacío
que podría ubicarse a nivel de lo real. O sea que detrás de la noción de sujeto como vacío, hay otra noción de vacío que es lo real, en la cual el sujeto se inscribe. Entonces es un cero que se inscribe sobre otro cero. Ahora, y ahí está la cuestión de Frege. Bueno, vamos a ir después a Frege. Vamos primero a centrarnos en la cuestión del sujeto. La posibilidad de considerar un sujeto como equiparable al cero, cosa que Lacan ya introduce desde el inicio de la clase, dice, he intentado introducir para ustedes el sujeto a través de una reflexión sobre lo que lo constituye en el centro de nuestra experiencia, entendida como experiencia analítica. Sujeto que parece habérsenos presentado en el curso de nuestros últimos decursos, sujeto que podría, si creemos en el camino estrecho por el cual intenté dirigir su mirada con la teoría de los números, que podría reconocerse en lo que resulta estrechamente atinente en el pensamiento matemático al concepto de la falta, a ese concepto cuyo número es cero. Es notable la analogía de este concepto con lo que intenté formularle sobre la posición del sujeto apareciendo y desapareciendo en una pulsación siempre repetida, como efecto del significante, efecto siempre evanescente y que renace. Es notable la analogía de esta metáfora con el concepto tal y como la reflexión de un aritmético filósofo, Frege, se ve llevado a hacer partir necesariamente del apoyo, del complemento de ese concepto al que se le asigna el número cero, para hacer surgir ese uno, también inextinguible, que se desvanece siempre, para en su repetición agregarse a sí mismo. Pero en una unidad de repetición de lo que puede decirse que en ella palpamos que nunca puede volverse a hallar, a medida que progresa lo que ha perdido, sino esta proliferación que la multiplica ilimitadamente, que se manifiesta haciendo presente a manera de serie una cierta manifestación de la infinitud. Entonces, el sujeto, equiparable al concepto de cero. ¿Por qué equiparable al concepto de cero? Porque justamente el sujeto tiene esta pulsación evanescente en la cual aparece como efecto de significante y vuelve a desaparecer. Y justamente esta es la dimensión de lo que lo diferencia del concepto del individuo, ¿sí? Esto es algo que muchas veces lo escuchamos en en los vicios lacanianos que cometemos, de decir, se presenta un sujeto a la guardia del hospital, tal cosa, ¿no? Y ya de por sí tenemos un error, se presenta una persona, no se presenta un sujeto, digamos. Esto Chamorro decía, el sujeto no, nunca va al cine, digamos, porque no es el sujeto el que va al cine, el sujeto es un efecto del significante. Entonces no va al cine, ni vas al supermercado, ni nada de eso, porque el sujeto aparece en un lapsus y vuelve a desaparecer. La persona sí, va al cine, va al supermercado, hace un montón de cosas, pero el sujeto no. Por eso el sujeto debe considerarse en términos de ese cero evanescente que aparece y desaparece en una pulsación. Esa pulsación es la que Lacan ha trabajado en el seminario 11 como la pulsación del inconsciente, como la apertura y cierre del inconsciente. En la medida en que el inconsciente se abre y se cierra, el sujeto aparece y desaparece en una pulsación que es la que pone en juego la otra cara del inconsciente, cuando el inconsciente se cierra, que es lo que pone en juego la dimensión de lo real. El inconsciente, cuando se cierra, hace presente la dimensión del objeto. Con lo cual tenemos esta pulsación de apertura y cierre del inconsciente como la pulsación del sujeto y el objeto.
Pero acá no va a ser la relación del sujeto al objeto lo que vamos a trabajar, sino la relación del sujeto al uno, que es distinto. Y esto es importante porque pone en juego una dimensión del uno que Lacan va a retomar en su última enseñanza, a partir del seminario 19, cuando ponga en juego la importancia a nivel de la relación a lo real que tiene el uno, ¿sí? Entonces, por eso les decía, esta clase en especial ya es antecedente de una modificación que Lacan va a hacer más adelante en su última enseñanza y que no es lo que él está trabajando en esta época. Él está trabajando en esta época la relación de lo real con el objeto A. No la relación de lo real con el uno, que es lo que va a trabajar en su última enseñanza, porque en la relación de lo real al uno se va a poner en juego la dimensión del síntoma. O sea, ¿qué va a traer a la dimensión analítica la cuestión de lo real? La va a traer el uno y el síntoma, mientras que el objeto A en la última enseñanza va a quedar un poco en la frontera entre lo real y lo simbólico. Y por eso Lacan la va a escribir en la última enseñanza en el medio del nudo, porque en el objeto A vamos a tener una dimensión simbólica, una dimensión imaginaria y una dimensión real. Pero no va a ser lo real. Mientras que en el trabajo del análisis, lo que va a permitir hacer operaciones con lo real va a ser el uno. Por eso es importante cómo en esta clase Lacan le empieza a dar una importancia decisiva a la función del uno. Por eso les decía, en el seminario 11 hay una relación en la pulsación del inconsciente, en la apertura y cierre del inconsciente, hay una relación entre o aparece el sujeto del inconsciente cuando se abre el inconsciente, o se cierra el inconsciente y entonces aparece el objeto. Y ahí tenemos relación entre sujeto y objeto. En cambio acá, la relación que va a establecer es entre el sujeto y el uno. Y esto va a ser antecedente de la última enseñanza. Bueno, entonces, les decía, sujeto, Lacan lo ubica en relación al número cero por esta dimensión de un vacío, por esta dimensión de una pulsación de algo que aparece bajo modo evanescente, pero que justamente no se puede atrapar, no se puede agarrar, porque aparece solo como modo evanescente. Con lo cual, el sujeto que aparece como evanescente, que se ubica del lado del cero, puede volver a aparecer de modo intermitente bajo el modo de la repetición. En la repetición, en esa pulsación del inconsciente, vamos a encontrar algo que sitúa un retorno de la dimensión del sujeto bajo la forma de una repetición. Pero cuando se produzca la repetición, ya vamos a estar en la dimensión de un uno que se repite. Un uno que se repite, que a su vez, como se repite, funda la serie de los números. Podríamos decir la repetición número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Porque en esa repetición ya vamos a tener un elemento que es lo que puede situarse como repetición de un goce. Entonces, en la repetición vamos a poder ubicar la dimensión del 1 que se articula con el 0 del sujeto. Pero lo que dice Lacan es
Este uno, a lo largo de lo que decíamos antes, de la tradición filosófica, se ha entendido como el uno indivisible del individuo. Ese uno indivisible en la filosofía ha tenido un desarrollo por la vía de un uno supuestamente indivisible, pero que siempre finalmente a lo largo de la filosofía se dividió en dos partes que eran el espíritu y el cuerpo, o el alma y el cuerpo, dos partes que se situaban en relación a su parte material y a su parte espiritual, que finalmente en esas dos partes siempre se referían a la dimensión de la divinidad, que era la dimensión de Dios. Con lo cual, el concepto del individuo, que siempre termina dividiéndose, a lo largo de la filosofía, siempre apuntó a la dimensión de Dios. Entonces él dice, bueno, las nociones de lo que ha intentado hacer el ateísmo para tratar de ubicar que no existe un Dios, no nos enseñan tanto como lo que sí nos enseña la teología. O sea, finalmente la teología, como el estudio de Dios, nos enseña más sobre esta función del individuo, en la medida en que finalmente la dimensión del individuo, el pensar al hombre como un uno, siempre apunta a la dimensión del Padre, siempre apunta a la dimensión de Dios. Y ese ha sido el error de la filosofía por no poder considerar la dimensión del sujeto, ¿sí? Solamente a partir de la dimensión del sujeto se puede pensar una concepción que vaya más allá de la concepción religiosa, la concepción teológica, ¿sí? Y este sujeto está ubicado en esta separación del cero y el uno, está ubicado a partir, solo se puede situar a nivel de la matemática, en la concepción de Frege. La concepción de Frege es una concepción lógica que Frege desarrolla en los fundamentos de la aritmética. Frege es un matemático y filósofo reciente que nació en 1848 y murió en 1925. Y a partir de los fundamentos de la aritmética de Frege, varios filósofos como Russell, Wittgenstein, Gödel, se fundan en los principios de Frege. Frege se pregunta, parte de preguntarse, ¿qué es un número? Y haciendo la pregunta en relación al número, hace toda una división entre tres dimensiones del número, que podrían ubicarse en términos de, si podemos pensar un número bajo modo psicológico, lo que subjetivamente podemos pensar de un número, que será lo que lo que una persona puede pensar de un número, o lo que un número se puede entender en el sentido formal, es decir, el número que apunta al ser de las cosas. Por ejemplo, tengo tres naranjas, remite a la naranja, digamos, entonces tenemos ahí la dimensión formal. La primera es la dimensión donde yo entiendo que tengo tres naranjas y puedo decir, puedo contar tres naranjas, esta es la dimensión psicológica. La dimensión formal es la que cuenta las naranjas. Y la dimensión lógica, que es la dimensión que aísla el número tres, por fuera de toda referencia a un objeto. A partir de aislar el número tres por fuera de toda referencia a un objeto, y a partir de excluir el sujeto que puede entender que tiene tres naranjas,
y a partir de excluir las naranjas, solo extrayendo la dimensión lógica del 3, o del 1, o de lo que sea, vamos a poder hacer la serie de los números, considerando solo la dimensión lógica de los números, en la cual lo fundamental de la dimensión lógica de los números es el concepto del 1. El 1 es el número del cual parte la serie de los números, y todo número se funda en el 1. Porque el, no sé, el 14 se funda en que hay un 13 al cual se le agrega un 1, y el 15 hay un 14 al cual se le agrega un 1, y el número inicial para considerar a todos los números es el 1. Pero cuando se escribe el 1, siempre que se ubica el 1 como número inicial del cual se puede empezar a contar, el 1 a posteriori siempre funda el 0. Puede haber un 1 a partir de que hay un 0 como base del 1. Y del 1 yo puedo pasar al 2 a partir de una iancia entre el 1 y el 2, que es el 0. O sea, puedo hacer cualquier serie numérica a partir de considerar en toda serie numérica que hay un 0. O sea que en la serie numérica siempre podría haber una negación del número, de cualquier número, que es el 0. Entonces, si yo digo tengo 3 naranjas, esas 3 naranjas siempre van a estar bajo el fondo de que podría haber 0 naranjas. ¿Sí? Y si yo tengo 300 millones de naranjas, siempre las puedo contar sobre la base de que podría haber 0 naranjas. Con lo cual, todo número se basa en la existencia del 0. Esa es un poco la, así como muy mal explicado, como puede explicar con la brutalidad de un psicoanalista, por supuesto, algo que tiene que ver, que solo podría explicarnos, no sé, Pablo Amster o un matemático que podría explicarnos bien esto. Yo estoy diciendo algo dentro de la primitiva forma que puedo explicar yo, ¿sí? O sea, por supuesto que un matemático lo podría explicar 100 veces mejor, yo lo explico así como un camionero, pero bueno, más o menos les explico la versión camionera de Frege. Entonces, en ese punto, el cero como fondo de todo número es esta dimensión de un sujeto como vacío, como fondo de cualquier identificación. Y ahí vamos a la dimensión de la identificación. Lacan, para ubicar la dimensión del 1, parte de la identificación. Pero parte de un elemento que es muy interesante, porque solo en esta clase y en este seminario lo desarrolla de este modo, que es a partir de la dimensión de pensar la identificación primaria de Freud de las 7 identificaciones de psicología de las masas, la identificación canibalística del padre. 7 identificaciones, digo cuáles son. La primera es la identificación canibalística del padre. Luego vienen 3 identificaciones formadoras de síntoma. La identificación canibalística del padre, ahora la vamos a ver, pero es la primera incorporación del padre. Luego viene las identificaciones formadoras de síntoma, que son 3. La identificación a un rasgo del objeto amado, Dora identificándose a la tos del padre. La identificación a un rasgo del objeto rival, y la tercera es la identificación, por ejemplo, Dora identificándose a
el flujo vaginal de la madre en su segundo sueño, digamos, identificándose al objeto rival que es la madre, y la tercera identificación, que es la identificación histérica, que es la identificación a un deseo, a un rasgo de deseo. Estas tres identificaciones, formadoras de síntomas, Lacan las trabajó largamente en su seminario 9. Porque son las tres identificaciones que forman el síntoma y sobre las cuales se basa, en estas tres identificaciones, el trabajo que Lacan hace del rasgo unario. Todas ellas se basan en un Einzigerzug, que es el rasgo, el único rasgo tomado del otro. Por ejemplo, solo tomada la tos. No toda la identificación al padre, sino el rasgo tomado del padre, que es la tos del padre. Esas tres identificaciones forman todos los síntomas de la neurosis. Entonces, en todo síntoma formado a partir de una identificación, están estas tres modos de la identificación. No solo en la histeria, también en la neurosis obsesiva están puestas en juego estas identificaciones formadoras de síntomas. Como, no sé, la identificación del hombre de las ratas a la falta, a la deuda del padre. Bueno, ahí también hay un rasgo tomado del padre como considerado como un jugador empedernido, o sea, una rata de juego, como se dice en alemán, un Spielrate, que es una rata de juego. Así se los llama a los jugadores, a los ludópatas. Bueno, el padre era una rata de juego, y esto es uno de los rasgos que él toma de la identificación de la deuda del padre. Entonces, ahí tenemos las tres identificaciones formadoras de síntomas. Luego está la quinta identificación, ya van cuatro, que es la identificación homosexual, donde todo el yo del sujeto se identifica al personaje del mismo sexo, al personaje edípico del mismo sexo, es decir, el homosexual masculino se identifica a la madre, no del mismo sexo, del sexo opuesto, quiero decir. El homosexual masculino se identifica a la madre en todo su yo. Sexta, la identificación melancólica, que es donde el yo se identifica al objeto perdido, la sombra del objeto que cae sobre el yo. Esas son las seis identificaciones que Freud trabaja en ese capítulo 7 de Psicología de las Masas. Y lo que agrega en el otro capítulo es la identificación de la masa, que sería la séptima identificación, que es la identificación doble, que se identifica en el ideal del yo al líder, a Perón, y en los yo, la segunda identificación, se identifica a los otros iguales, a los otros peronistas, que se identifican de yo a yo por ese rasgo tomado del objeto ideal. Somos todos peronistas porque todos nos identificamos en el ideal del yo al líder, que es Perón. Y aquí podemos poner cualquier nombre que queramos en el ideal del yo. Entonces, ahí tenemos las siete identificaciones. Lacan se va a centrar en la identificación primaria al padre. Y dice que en relación al padre, Freud sitúa una identificación, por eso les digo, acá es interesante porque Lacan se está centrando no en las tres identificaciones que trabajó largamente en el seminario 9, porque en esas tres identificaciones lo que él quería destacar era el rasgo unario, era ese rasgo inicial que se inscribe como el uno de la repetición. Acá va a trabajar otro uno, el uno del padre. Ya dijo antes, en el individuo, en el error de la filosofía, siempre en ese individuo, finalmente terminaba separado en dos, el cuerpo y el alma. Y el alma dirigía al padre, que era Dios.
Ahora, ¿de dónde sale que el individuo y toda la filosofía termine en el Padre Dios? Sale de la identificación primaria. Por eso el error de la filosofía, que solo puede distinguir el psicoanálisis. El psicoanálisis puede distinguir una dimensión del padre construida por el sujeto a partir de la necesariedad del padre como elemento de la identificación primaria. Entonces dice, en la identificación primaria, Freud sitúa algo muy enigmático, que es decir, que la identificación primaria es anterior a toda identificación a un objeto y anterior al amor. Las identificaciones formadoras de síntomas ya implican el amor, por eso identificarse al rasgo del objeto amado o al rasgo del objeto rival o odiado, porque implican ya el Edipo, implican ya la elección de objeto. Y Freud habla de una identificación anterior a la dimensión del objeto. Y es interesante porque Freud vuelve a esto en Introducción al Narcisismo cuando ubica la dimensión, antes de esto, ya en Introducción al Narcisismo, ubicaba la dimensión de un primer momento autoerótico. Entonces Lacan dice, bueno, esta identificación primaria se puede ubicar en ese surgimiento inicial, que es ese momento autoerótico, que es autoerótico porque es anterior a la elección de objeto. Es anterior incluso al estadio del espejo. No es la identificación del estadio del espejo, es anterior al estadio del espejo. Y es anterior porque implica esta dimensión que Freud señala, que es que esta identificación al padre es anterior al amor. Con lo cual, Freud sitúa una anterioridad de la identificación sobre el amor. Primero está la identificación, después viene el amor. Primero está la identificación, después viene el Edipo. Primero está la identificación primaria y luego vienen las identificaciones formadoras de síntomas. Entonces, Lacan lo que sitúa es, en esta primera identificación, ¿qué quiere decir que sea anterior al amor? ¿Y qué quiere decir que en este mito construido por Freud, de la comida totémica del padre, de la comida donde los hermanos matan al padre y se lo comen, y que eso se puede situar en la filogénesis, se puede situar como una especie de el pecado original de Adán y Eva del psicoanálisis, sería la comida totémica del padre, en esa primera comida del padre, ¿qué quiere decir que haya una identificación de cada sujeto, no con el padre de la horda, sino con el padre, pero que esa identificación sea una identificación oral? Ahí se pone en juego un término que es Einverliebung. El Einverliebung es importante porque ha sido traducido como introyección. Y dice Lacan, está mal traducido como introyección. El Einverliebung es una incorporación, lo cual implica la dimensión del cuerpo. El padre se incorpora y con la incorporación funda la dimensión del cuerpo. Es el antecedente necesario para que luego se pueda constituir el estadio del espejo, construyendo el cuerpo, pero es el antecedente propio del autoerotismo. Se incorpora al padre, y dice Lacan, es una transmisión del ser al ser, y por eso Freud, a partir de esto, da cuenta de lo que es la libido como instinto de vida, porque a partir de la identificación primaria al padre,
El padre se incorpora como tal, se inscribe el padre, pero en una transmisión que da un ser al sujeto. Y ahí es que se funda la dimensión del uno. Entonces, se funda un uno a partir de la identificación primaria al padre, y a partir de ese uno se funda a posteriori el cero del sujeto, con la cual ahí tenemos el cero y el uno. El uno es el padre, pero no el padre que está ahí, sino el padre incorporado, el padre de la identificación, el padre que se inscribe y que produce esa transmisión del ser al ser, fundando el ser, y dando vida al cuerpo. Eso es muy importante porque acá se funda, Lacan empieza a hablar de una noción del cuerpo que recién va a trabajar también en su última enseñanza, más adelante cuando hable del goce del cuerpo ligado a la vida, ligado al goce de la vida. Que Lacan recién lo va a diferenciar esto a partir del seminario 20, cuando diferencia el goce sexuado del goce del cuerpo. Pero esto falta mucho para eso. Lo importante es que acá ya habla de una incorporación del padre, lo cual quiere decir que el padre, en esa incorporación, funda el cuerpo y le da vida al cuerpo, es como si insuflara vida al cuerpo. Y esto es lo que Lacan sitúa como esta dimensión teológica. Por eso dice, en realidad la teología nos enseña más que el ateísmo sobre esta dimensión del Padre, porque esta dimensión del Padre no hay que entenderla como un Dios que le da un alma al cuerpo, sino que hay que entenderla en el sentido matemático de un uno que funda el cero. Un uno que en el punto donde el sujeto se identifica a ese padre, inicia la serie simbólica del uno, pero el uno en el sentido lógico, el uno no en el sentido formal, como ubica Frege, ni tampoco el uno en el sentido psicológico, como ubica Frege, sino en el sentido solamente de un uno que no es un ser, un uno que no se puede predicar, ¿eh? Un uno que es un uno solo. Y que es el que inicia la serie de las repeticiones. Entonces, en este uno, lo que se puede ubicar es el uno al cual el sujeto se identifica, que es el padre, la identificación primaria al padre, que ubica un campo vacío y evanescente, que es el campo del sujeto, y en esa relación entre el cero y el uno se ubica el campo de la relación entre el sujeto y la identificación. O sea, cero y uno, sujeto e identificación. También cero y uno, sujeto e identificación primaria con el padre. Entonces dice, esta primordialidad que lo llevará a describir solo en un segundo tiempo, la rivalidad que nos dice va a tener lugar con el padre respecto al objeto primordial, este primer tiempo adquiere su valor, una vez articulado en su aspecto primitivo, de donde surge también resaltada la dimensión mítica, por el hecho de articularse al mismo tiempo como vinculado con lo que de esta manera se produce como primera forma de identificación, a saber la Einverleibung, la incorporación. Así, en el momento en que se trata de la referencia primordial más mítica, y podría decirse, y no sería un error decirla, más idealizante, por ser aquella en la que se estructura la función del ideal del yo, la referencia primordial se hace evocando al cuerpo.
Sin embargo, vale la pena que interroguemos estas cosas que manejamos, estos conceptos que dejamos en una especie de vaguedad. ¿Qué quiere decir, para no dejarlo en una vaguedad? Dice, en cuanto a la incorporación, referente al primer estadio inaugural de la relación libidinal, hay algo ahí que seguramente se diferencia de aquello a lo que podríamos estar tentados, es decir, hacer de esta un asunto de representación y de imagen. O sea, acá no hay ni significante que remite a otro significante, ni imagen que remite al espejo. Es anterior a esto. El revés de lo que más tarde será la diseminación en el mundo de nuestras proyecciones diversamente afectivas. No se trata en absoluto de esto. Ni siquiera se trata del término de introyección, que podría ser ambiguo. Se trata de incorporación y nada indica que haya aquí algo que pueda ser puesto a cuenta de una subjetividad. La incorporación, si acaso es esta la referencia que Freud destaca, es justamente que no hay nadie ahí que sepa que tiene lugar. Que la opacidad de esta incorporación es esencial, es ahí el punto definitivamente inaugural del surgimiento de la estructura inconsciente. O sea, ahí no hay nadie que sepa de esta incorporación, quiere decir, no hay un saber del inconsciente, no hay todavía un sujeto que pueda dar cuenta de esta incorporación, sino que esta incorporación funda al sujeto. Y ahí se pone en juego esto que decíamos antes, que el uno funda al cero. No es que el cero, en la serie de los números, podemos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Frege lo que dice es, el 1 funda al 0. A partir de decir, tengo 3 naranjas, puedo decir que lo opuesto a eso es el 0 naranjas. Bueno, de este mismo modo, la incorporación del padre funda al 0 del sujeto. Bueno, veo muchas cosas que escriben en el chat, pero como estoy, no sé si hay alguna que tenga que no se entienda algo de lo que estoy diciendo. Después vamos a las preguntas, ¿no? Pero sí. Acá Marcela dice, perdón, ¿cuál es el texto de Lacan? Marcela, estamos en el seminario 12, problemas cruciales, y está leyendo la clase 10. Yo lo que estoy viendo ahora, no sé, la versión esta que tengo de Bogotá, está leyendo la página 137. Si vos, Patricio, tenés la misma versión. Que sí, la 137. Les recomiendo mucho esta traducción de Bogotá, porque es espectacular. Sí, es excelente. Yo tengo el seminario 12, no se entiende absolutamente nada cuando lo leen. Lo estaba leyendo y decía, esto es completamente chino. Que fui a leer esta traducción, que es excelente. Es excelente. Las 5 primeras clases tienen la de Rodríguez Ponte, pero bueno, acá ya pasamos, estamos en la 10. Y hay alguien que cuando empezaste a hablar, Silvina Alberti, te pregunta si es lo que trabajamos el año pasado con el esquema de la NASA. No sé, Silvina, si querés agregar algo o... Sí, perdón. Silvina, cuando estaba hablando de la apertura y cierre del inconsciente, me acordé del año pasado cuando había trabajado el esquema de la NASA, pero era al principio de la charla, por eso que ahora me he pasado de esto último que están hablando. No, pero está bien, porque ahí en el esquema de la NASA está lo de la relación del sujeto al objeto. O sea, la apertura y el cierre. Porque la NASA era el objeto que salía cuando se cerraba la NASA, que es como las bolas del bolillero de la lotería, digamos, que solo puede salir por un lado, la bola del bolillero. Bueno, ahí es en ese punto donde se abre y sale un significante. Y luego se cierra, digamos. ¿Sí? Bueno, eso es... Marcela, no es para no te ofendas, porque cuando decías cuál era el seminario es porque a lo largo de todo el año se está trabajando el seminario 12. Lo que pasa es que Marcela vio el anuncio que yo hice de la clase esta que hice, entonces pidió entrar. Pero bueno, los que han estado trabajando todo el año saben que es el seminario 12. Entonces, permitime, Patricio, que diga algo. Para Marcela y para los que entran hoy,
Las clases están subidas al YouTube de Centro 2. No sé, Lauri, si después pasás el link para que, si hay alguna clase en especial que quieran ver, la escuchen, incluso la de Pablo Amster, no sé si sabés que estuvo. Cristina, sí, lo dije por eso, porque sabía que había exacto, estado. Sí. Cristina Vox te pregunta, esa incorporación del padre, donde no hay sujeto, ¿sería desde Freud el campo del ello? Ay, perdón. ¿Sería desde Freud el campo del ello? Pulsión áfona. No sé si hice una mezcla, excelente clase. Sí, y después, de hecho... Y después, perdón, te pregunta si esto que estás diciendo se puede pensar como el ser y la nada. Bueno, vamos a Heidegger. Sí, ahí ya vamos a Heidegger. Pero Lacan dice que, de hecho, esta la pregunta que hacías antes, que justamente este texto es lo que funda el pasaje a las instancias de Freud, cuando Freud hace la diferenciación entre yo, ello y superyo, digamos, porque justamente en este punto, a nivel de las identificaciones, ya Freud lo está pensando en términos de la segunda tópica, digamos, en términos de cómo se va diferenciando. Ahora, lo importante es, en este punto, lo que Lacan está situando es ese tiempo uno ligado al autoerotismo de Freud, anterior al narcisismo, anterior al estadio del espejo, y anterior al tiempo de la elección de objeto. Por eso habla de una incorporación en una introyección, porque no es que sea solo una... Porque la introyección ya estaría del lado de la elección de objeto oral. En cambio, esto es anterior, es propio, es antecedente de lo que Lacan después va a llamar la lengua, ¿sí? La langue, esta incorporación, porque la langue es justamente la entrada de la lengua en el cuerpo. Bueno, acá él está hablando de la entrada del padre que funda el cuerpo, digamos, el padre de esa incorporación. Entonces, acá Irina te pregunta si la incorporación sería la huella anémica. Me parece que es anterior, por eso Lacan dice que es anterior a toda representación y anterior a toda imagen, porque me parece que es lo que funda la posibilidad de las huellas anémicas. Por eso es por eso es el primer uno, digamos. Después viene la repetición de los unos. Ahí viene el punto de la repetición, y ahí sí ya podemos hablar de lo que va a pasar, lo que ya había trabajado en el seminario 9, que es la dimensión del uno que se repite, que es el rasgo unario. Y acá viene la segunda cuestión que quería situar. Antes de seguir, te hago una pregunta, sí. Patricio. Graciela, por ejemplo, quiere hablar. ¿Qué hago? ¿Te interrumpo? ¿Te dejo hablar y seguimos al final? Termino esta parte, si te parece, termino esta parte. Lo decidís vos. Y en más o menos en 5 o 10 minutos cortamos y ahí hacemos las preguntas, si te parece. Entonces, lo que quería ubicar para ir concluyendo es, lo importante de esto es que Lacan, por eso digo esta clase es fundante de un montón de cosas, Lacan ubica que esto debe ubicarse en anterioridad, y acá dice una cosa que es muy rara que Lacan la diga en esta época, esto debe situarse en anterioridad al otro. Entonces él dice, acá podemos empezar a preguntarnos sobre el concepto del otro, en la medida en que esta incorporación que funda el uno es anterior a la elección de objeto. Es anterior a que la libido se dirija a los objetos, lo cual implica la dimensión del otro. Y entonces, en la dimensión del otro, se va a poder poner en juego un segundo tiempo, que es el tiempo de las identificaciones que siguen. Las identificaciones que siguen, que son un rasgo tomado del otro,
un rasgo del tomado del objeto amado, o del objeto odiado o rival, o de un rasgo de deseo, ya son identificaciones que incluyen a un otro, que incluyen a un objeto. En los rasgos del objeto amado o adiado, ya estamos en el plano del Edipo. En el rasgo de la identificación histérica, que es solo una identificación, un rasgo de deseo, pero de todas maneras, tiene que haber un otro para identificarse al deseo del otro. Entonces, Lacan plantea, es en un segundo tiempo que vamos a encontrar la dimensión donde está puesto en juego la relación al otro, que es la relación que va a implicar la dimensión de la demanda al otro. Y entonces, y con esto quiero concluir, va a articular, va a volver a lo que trabajó en el seminario 4, que es las nociones de frustración, privación y castración. Lacan dice, si trabajé en esa época frustración, privación y castración, fue para ubicar una dimensión inicial ligada a lo real, al fondo de vacío sobre el cual se constituye el sujeto, que es la dimensión de la privación. A nivel de lo real, antes de lo simbólico y de lo imaginario, está puesto en juego la dimensión de la privación como un real anterior a lo simbólico. Sobre ese real de la privación anterior a lo simbólico, es que se constituye un sujeto como cero, pero un sujeto como cero solo se puede constituir a partir del uno de la identificación primaria al padre. Entonces tenemos, a partir de esa constitución de la identificación primaria al padre, que es el primer uno, se funda la posibilidad del pasaje al otro. Y a partir de esa posibilidad del pasaje al otro, que es que la libido en Freud va a dirigirse hacia los objetos, vamos a poder ubicar la dimensión del lazo con el otro, y ese lazo con el otro va a estar dado por la demanda. En la demanda se pone en juego la dimensión de la frustración, porque la demanda se le demanda al otro, y en esa demanda están puestos en juego las tres identificaciones formadoras de síntomas. El rasgo amado, el rasgo del objeto rival y de la identificación histérica. Esas tres identificaciones ya implican el rasgo unario, pero ese rasgo unario está tomado del otro. Entonces, por eso esta clase me parece muy importante, que va a ser un antecedente de la última enseñanza, porque Lacan ya está ubicando la anterioridad del uno respecto del otro. Entonces va a haber dos unos. El uno anterior al otro, que es esta incorporación del padre, y el uno de la repetición, que sí implica un rasgo unario, pero un rasgo unario tomado del otro. Bueno, el uno que Lacan va a trabajar en la última enseñanza va a ser el uno anterior al otro, que va a ser el uno de hay el uno, que es anterior a toda relación al otro, que es el uno del goce, anterior al otro, que esto es lo que Lacan ubica como una especie de relectura de su seminario de la identificación, porque en el seminario de la identificación Lacan todavía estaba en el tiempo donde el sujeto se constituye en el campo del otro, y entonces toma un rasgo de identificación del otro. Entonces, en el seminario 9, la identificación es que para constituirse como sujeto, primero tiene que tomar un rasgo de identificación del otro para identificarse como sujeto. En cambio acá, cuando habla de la incorporación del padre, ese padre mítico no es un otro, no es un otro al cual se identifica, sino que es un rasgo de inscripción que da constitución al cuerpo y que da constitución al goce, y que va a ser anterior a las colocaciones libidinales en el campo del otro, o en el campo del objeto en términos de Freud.
Así que con esto, Lacan diferencia la privación, que sería el real anterior al sujeto, la frustración, que sería lo que viene después de la constitución del sujeto, y como tercer término, lo que ubica es la dimensión de la posibilidad de lo que queda como resto a nivel de la repetición, que va a ser lo que se extrae del objeto A, que es lo que va a poder producirse en un final del análisis, cuando se produzca, después de todo el trabajo del análisis, una separación del objeto. Esa separación del objeto como extracción va a ser lo que permita la posibilidad del final del análisis, lo cual acá Lacan lo trabaja como la operación de la castración propia del final del análisis. Uno, en el final del análisis se castra su objeto, se extrae su objeto, que en realidad esa separación del objeto ya se produjo en el inicio de la constitución del sujeto, como lo trabaja en el seminario 11, pero el análisis produce una reseparación del objeto. Y eso lo ubica en el plano de la castración. Con lo cual, va a ubicar un tiempo de la privación, ese real previo al sujeto, un tiempo de la frustración, que es el tiempo en el cual el sujeto se pone en relación al otro y le demanda al otro, que es el campo donde está puesto en juego la dimensión del amor al otro. Pero también, a nivel del análisis, está puesto en juego la demanda analítica, amorosa, transferencial al analista. Y lo que va a permitir el trabajo de un análisis va a ser, en el final, la castración en la eliminación de la transferencia. Con lo cual, así vuelve Lacan a las nociones de privación, frustración y castración, pensadas en términos de la constitución subjetiva. Entonces, en la constitución subjetiva, lo que podemos situar son tres tiempos. Privación inicial, el real previo a la constitución del sujeto. Es el cero anterior al cero, dice Lacan. La castración, que sería la extracción del objeto A, necesaria para que se constituya el sujeto, y la frustración, que es el tiempo donde el sujeto ya está en el plano amoroso del lazo con el otro, de la demanda amorosa al otro. Y ahí ya está el tiempo de las tres identificaciones freudianas. Pero lo nuevo que agrega en esta clase, entonces, es que entre la privación y la castración, entre el cero, ese real previo a la constitución del sujeto, y antes de que se extraiga el objeto, ya hay un tiempo, uno, donde se constituye esta identificación primaria al padre. Entonces, ese tiempo uno funda el cero antes mismo de la extracción del objeto A. Por eso es un antecedente de la última enseñanza, porque es el 1 anterior a la extracción del objeto A. Bueno, con esto me parece que más o menos podemos concluir. Bueno, ahora bien. Sí, ¿quieres que veamos las preguntas? Si alguien quiere levantar la mano o que leamos ahora las preguntas sí. Que estaban haciendo. Yo dejé en el mail, en el chat, el mail de Patricio, por si quieren después hacerle alguna consulta. Y la versión de que estábamos hablando. Graciela, te doy la palabra, querías hacer una pregunta, ¿sí? Un comentario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Graciela? Muy clara tu exposición, muy clara, ¿no? Es cierto que es una ruptura con la filosofía, porque la filosofía tiende a equiparar el uno con el ente, ¿no?
Por eso Heidegger separa el ente del ser, porque eso ya desde Aristóteles, el uno, el individuo, el uno, el ente. ¿No? Eso es lo que hace Heidegger. Todo el tiempo mientras hablabas me acordaba de algo que había leído en su momento y que siempre me pareció muy extraño y que tardé años en darme cuenta de qué estaba hablando Lacan, que decía que el uno no es un número. Y cuando, creo que en Upir lo dice, no me acuerdo. Sí. Y cuando lo leí digo, ¿qué? Pero me di cuenta después con el tiempo que estaba hablando de la función del uno y que el uno es un operador estructural más que el uno de lo contable, es porque hay varios unos, ese es el tema. Varios unos. Sí, es la función del uno, que lo podés trabajar de la identificación en Upir y después... Exacto. En el 24, bueno. Quería intervenir cuando hablabas de la identificación primaria. Lo que recuerdo cuando lo leí en su momento, allá lejos, y hace tiempo, que decía, por lo menos creo que en la versión de Ballesteros, así lo recuerdo, que decía que es una identificación anterior a toda carga de objeto. Exacto. Y eso me preguntaba en ese momento, ¿cómo puede ser una identificación anterior a toda carga de objeto? Claro. Inevitablemente es una es algo mítico. Ese es un, claro. Está el mito ahí para poner en el lugar del origen. Y lo que también la llama el amor al padre, eso, ¿no? Por ahí dice que esa identificación la nombra en Freud, creo que amor al padre. Y recuerdo el comentario que hizo la persona cuando allá lejos y hace tiempo lo explicó, que decía que la función del padre es reunir, ¿no? Y esto en la clínica se verifica, que el padre reúne, aunque sea que los hijos se reúnen para matarlo, ¿no? Porque aunque se reúnen para matarlo, pero se reúnen, lo incorporan y de ahí... Así que verifiqué con los años en la clínica que eso que me habían dicho hace tanto tiempo. Es cierto, es cierto. Está muy bien. Tiende a reunir. Está perfecto. Gracias por la presencia. La última parte ya es con las categorías de la falta, pero está muy bien la presentación. Está, bueno, está muy te agradezco bien. Mucho. Gracias, gracias. Sí, sí, excelente. Y en esto que vos subrayás, me parece importante esto de que es anterior a toda la elección de objeto, porque es paradójico lo que dice Freud, ¿cómo puede ser anterior a una colocación, a una elección de objeto, si ya hay un objeto que es el padre, digamos? O sea, si está el padre ahí, ya hay un otro, pero esto es justamente lo que quería señalar de lo que Lacan distingue, que al formalizarlo como número, al sacarlo de la dimensión de la predicación del uno, como una naranja, por ejemplo, que ya implica la referencia al objeto, etc., al extraer la función del uno, es que Lacan puede explicar cómo es que ese uno es sin el otro, digamos, porque por más que podemos hablar del padre, y con eso vamos a suponer que está el padre, que hay un señor ahí, que, aunque sea el señor del pasado con todas las mujeres, etcétera, pero hay algo del lado del otro. Justamente lo que Lacan está extrayendo de Freud es que al decir que es anterior a toda colocación de objeto, es que es el mito, el padre del mito, claro. Y que no tiene que ver con un otro, que no es el mismo padre al cual se puede identificar Dora, por ejemplo, porque ahí ya está el padre del Edipo, ya está la dimensión de la demanda, y ya está la dimensión del amor y la frustración. Es anterior al amor, digamos. Después sí viene el amor al padre, pero como el padre idealizado, digamos. Pero a las relaciones, lo saca del dominio de las relaciones objetales, ¿no? Es una cuestión estructural, es un operador estructural, es real, por eso es real. Exactamente. Así es. No es imaginario, no es el padre del Edipo, claro. Eso. Claro, no es el padre del Edipo. Claro. Por eso la
formalización de Lacan del 0 y el 1 en Frege le da una vuelta muy clara porque permite pensar un 1 sin predicación. Y ahí también hay otro punto de lo que vos decías que me parece importante, que es la dificultad que, por eso Lacan en el seminario 19 vuelve al Parménides. Y eso te iba a preguntar sobre el Parménides. Porque el Parménides diferencia entre el 1 y el ser. Claro. La idea del individuo es la idea que junta el uno y el ser, porque cuando yo cuento una lapicera, yo estoy juntando el uno con la lapicera. Separar el uno sin predicación del ser es lo que permite situar un uno sin ser. Y esto es lo que Lacan va a trabajar en el Parménides, pero donde empieza a trabajarlo es en esta clase. Porque es lo que diferencia el uno de la predicación, el uno del objeto, el uno del referente, el uno solo por fuera de la relación al ser. Pero o sea, es un uno que no da hay ser. Hay que leer los fundamentos de la aritmética de Frege, porque hay que leer eso. Sin eso es difícil, eso hay que leerlo. Pablo Amster desarrolló eso, los fundamentos de la... Trabajó la botella de Klein, sobre todo. Ah, la botella de Klein, perfecto. Bueno, Pablo, bien. Pensaba en esto del Parménides, que después lleva las fórmulas de la sexuación, y por lo tanto él existe al menos uno, ¿no? Claro, a poder puntuar, él existe al menos uno, que es esto lo que estamos hablando. Claro. Bueno, ajá. Bueno, ¿alguna otra...? Comentario, pregunta. ¿Hay alguien que tiene las letras, me parece que en hebreo? ¿Hay alguien que está en Israel? Yo creo que es hebreo. Marcela está en Israel. Ah, mira qué bien. Bueno, bienvenida. Fernando, pero había alguien que tenía además las letras en hebreo, que no era Marcela. Ah, bueno, entonces no sé. Una L dice ahí. Bueno. Ahí apareció. Ahí está. ¿Qué estás? ¿También en Israel? ¿Estás en Israel? Prendete el micrófono, estás muteada. Desmuteate, estás muteada. Abajo a la izquierda. No saques tu imagen, desmuteate. Ahí está, J. Ganora. Bueno. Fernanda, no vos querías preguntar. No, o no sabe cómo desmutearse. Es un icono que está abajo a la izquierda. Fernanda, ¿vos querías preguntar algo, me pareció, o no? Ah, a ver, Álvaro, después les voy a mandar un mail para hacer varias consultas. Bueno, dale. Lástima que no las podés hacer ahora. Acá dice Marcela Brushki. Ahí se desmutió, me parece. Ahí está, puedo decir ahí hola. Hola. Hola, Laila Schneider, también de Haifa, de Israel. Mirá, bueno. ¿También estás en Israel? Okay. Sí, mucho gusto. Pero en Haifa. ¿Y vos, Marcela, dónde estás? Hola, no, yo estoy en Tel Aviv, en la Zafa. Ah, bueno. Ah. Bueno, fantástico. Bueno, muy bien. Qué bárbaro. Lindo, qué lindo. Lo que qué es bárbaro que lo que es el dos personas de Israel, no se puede creer. Eso siempre me sorprende. Bueno, hay gente de México que sigue el seminario, de Perú, de París había una persona, de España varios, bueno, hasta ahí me acuerdo, lo cual es maravilloso, sí, lo que permite esto. Bueno, desde Chile, acá, desde Chile. Ah, Soraya Valerín dice, ¿podrías hablar algo de la identificación al objeto en la melancolía? Ah, no lo vi eso, bueno, dale. Es lo que habla Freud en Duelo y Melancolía, dice Silvia, ¿no? La identificación al objeto perdido es cuando algo del yo del sujeto se pierde junto al objeto. Sí, te escuchamos. Sí, la identificación al objeto no la despliega acá, digamos, pero Lacan lo trabaja en el seminario 10, cuando... O sea, Freud lo que dice es que la sombra del objeto cae sobre el yo en el sentido de que el yo se identifica al objeto perdido, y ahí esto también es un antecedente de la segunda tópica, porque ahí Freud plantea que ahí se produce una división entre el ideal del yo, que después va a llamar super yo, y el yo. Entonces el super yo ataca al yo en la melancolía
como si fuera el objeto perdido. Entonces dice un término al alemán que es klagen y anklagen, que son querella y queja. Entonces en la queja del melancólico, que se queja de sí mismo, que es el klagen, que es el quejarse de que yo soy una mierda, no sirvo para nada y todo el mundo me debería odiar, etcétera, etcétera, hay un anklagen, que es una querella contra el objeto. Es una, en realidad no está hablando de sí mismo, sino que está hablando del objeto que lo abandonó, del objeto perdido. Entonces, el objeto que lo abandonó sería como una reversión, la melancolía sería como una reversión de la paranoia. En vez de ser perseguido por un perseguidor, está odiando a ese que lo abandonó, pero identificado con ese que lo abandonó. Y eso es la sombra del objeto que cae sobre el yo, porque el super yo ataca al yo como si fuera ese objeto que lo abandonó. Entonces, en vez de decir, vos me abandonaste, sos un hijo de puta, es yo soy un hijo de puta, porque yo estoy identificado con ese objeto, y el super yo me castiga a mí. Eso es muy simple lo que dice Freud. Ahora, Lacan lo que plantea es que el melancólico ubica, ya no es ese objeto como la persona que me abandonó, sino que ese objeto es el objeto A. Y Lacan lo que plantea en el seminario 10 es que el melancólico se identifica al objeto, pero en una de las versiones del objeto, que es el objeto resto. No el objeto erotizado, agalmatizado, que podría ser cualquier objeto de amor, sino el objeto deyecto, el objeto vaciado de su dimensión falicizada y agalmatizada, y es el objeto como resto. Entonces el melancólico se identifica a ese objeto y se saca de la escena. Por ejemplo, en el suicidio melancólico, que se tira por la ventana, es un modo de identificarse al objeto resto. Entonces, bueno, es otro modo de plantear que la sombra del objeto cae sobre el yo, identificado a ese resto, digamos. Pero bueno, acá ya, ahí ya estamos hablando de un tiempo posterior a esto que estamos trabajando acá, que es cuando ya existe el objeto. Digamos, acá está hablando de un tiempo anterior. Y justamente acá te pregunto, Irina, si podemos ubicar los fundamentos del autismo en lo que vos venías hablando. Y está bien. Sí, habría está buena la pregunta, habría que sí, ver cómo buena. Desarrollarla. Bueno, esto es para otro encuentro. Es para otra. Sí. Porque esa incorporación hay que pensarla así, como ese tiempo donde se constituye el cuerpo, pero como un cuerpo anterior al estadio del espejo. Porque justamente en el autismo no hay el estadio del espejo, no está la constitución del yo, la especularidad, etc. Bueno, esto por ahí se podría pensar como un anterior. Bueno, muy bien. Vamos a dar por terminado el encuentro. Excelente tu disertación. Si habilitan los micrófonos, podemos aplaudirlo. Y si no, aplaudo yo sola. Y les cuento que, a ver cómo seguimos. Vamos a seguir el 4 de agosto. Suspendemos un poquito por vacaciones. El 4 de agosto la invitada es Gabriela Insúa, quien va a trabajar la siguiente clase, que es la 11. La del 10 de marzo del 65, vuelve sobre el 0 y el 1 y va a hablar de la banda de Moebius. Así que bueno, les recomendamos esta versión de Bogotá, que es muy buena. Muy buena. Y nos vemos para esa fecha. Estela, bueno, gracias Patricia. Sí, ¿dónde andas? ¿Quién habla? No, acá, Laura. Antes de despedirnos, del cierre. Para los que quedan, les quería recordar que ya están las clases subidas al canal de YouTube de Centro 2. Y si van a la parte de, o sea, ingresan al canal de YouTube de Centro 2, que es Centro 2, no es mucho más complejo que eso. Y en la parte de listas están separadas por el seminario 12, conferencias. ¡Ah, qué maravilla! ¿Viste? Bueno, lo que es la tecnología. Perfecto. Sí, lo que es la tecnología y lo que es tu ayuda. Pues yo estaba pidiendo que en esa maraña de clases y seminarios y conferencias claro. No se encontraba nada, ahora está más prolijito. Y hay un montón de cosas y cosas de muchos años atrás también. Así que muchas gracias. El que quiera puede acceder al canal de YouTube y ver lo que guste. ¿Sí? Sí, de los seminarios de Lacan tienen grabados desde el 9 en adelante, porque antes era presencial. Claro, exacto.
Bueno, Patricio, un gustazo. Nos veremos el año que gusto viene. Gusto verte y gracias por la invitación. Bueno, chao, chao. Nos vemos. No te vayas, Laurie. Chao, chao. Chao, chao.